Hola, voy a abrigado que hace un frío que pela. Irme dejando preguntas si podéis en la cajita, por favor. Vamos a resolver todas las dudas que nos deje la batería del móvil, ¿vale? Hola Adri. Hola Dani. ¿Es verdad que el azúcar de la naranja hace que se absorba menos la vitamina C? Sí, las hiperglucemias, aunque son de fructosa, que es debido al azúcar de la naranja, esa fructosa influye en que haya una peor absorción de las vitaminas y que cree también una oxidación mayor, que inflame. No he visto a Víctor, pero hola Víctor. Hola Víctor, aquí está Odín. Odín, saluda a tus vecinos. Hacerme preguntas. Hombre, movilla. Hola Gema, hola Alejandro. Aprovechad para hacer preguntas, porfa. Dejadlas en la cajita o por el chat y lo voy leyendo, ¿vale? ¿Cardio en ayunas 100% con batido previo? Sí, si hay batido proteínas previo y es un cardio en ayunas duro, perfecto. Si es un cardio más flojito, ¿vale? Una intensidad un poco más baja, más a menor, no habría problema de hacerlo totalmente en ayunas, ¿vale? Pero si vas a hacer una intensidad un poco más elevada, sí que te diría que al menos aportarás un poco de proteína y de hidratos en el batido. ¿Cómo puedo saber si tienes intolerancia al gluten? Mira, esto en el caso es muy sencillo. Intenta hacer un día de comida que no metas ni legumbres, ni gluten, ni lactosa, ¿vale? Mírate el perímetro abdominal, por ejemplo, es 80, ¿vale? Si tú comes gluten, por ejemplo, un trozo de pan de trigo, y en esa comida no haces nada más, o sea, en plan una merienda o en un almuerzo, te mides el abdomen y aumenta más de 6 centímetros, ya es un síntoma de intolerancia. Aunque lo tendría que decir la analítica, ¿vale? O las pruebas de intolerancia, ya es una manera de poder valorarte que tienes una intolerancia, una sensibilidad, ¿vale? Culturista favorito, puff. Phil Hurt o Jay Cutler, puede ser. Jay Cutler te podría decir. De los actuales, ahí ya me dejas un poco. Germán Villarroya, que es campeón del mundo ahora mismo actual. También tiene un fisicazo brutal. ¿Cómo sé que estoy en cetosis? Pues lo mejor para saber si estás en cetosis es hacerte una tira reactiva de las que coges en la farmacia, orinas y te sale si estás realmente en cetosis por los cuerpos cetónicos o no, ¿vale? Y aparte te sale el pH. Y el pH, al estar en cetosis, el pH ya altera esa tira reactiva de orina. ¿Me puede beneficiar el ácido aspartico al tener 47 años para mejorar mi nivel de testosterona? Si eres hombre, que no lo sé, el ácido aspartico en 3 gramos, sobre todo antes de acostarte o antes de entrenar, tiene evidencia. También te digo que la evidencia que tienes en personas estériles, ¿vale? Como baja testosterona o en ratones. En personas sanas hay poco estudio que sea concluyente. Sí que hay evidencia, pero poco estudio concluyente. Con lo cual, optaría antes por zinc. Y zinc optaría por 25 microgramos antes de acostarte. Mucho más efectivo, mucha más evidencia y mucho más aval para poderte recomendarlo. Y mucho más económico. Gracias, Partigo. El zinc realmente. Vale, si eres hombre, pues perfecto. Es que no lo sabía por el Stelviator, no lo sabía.
Hasta luego, José. Vale. Cantidad de azúcar máxima recomendable al día. Realmente, la OMS dice que ha de ser un 10% de la ingesta. Hasta luego, Víctor. Entonces, te diría que optaras por esos 25 gramos de azúcar añadido que dice la OMS, bajarlo. Porque yo lo considero que es una cantidad bastante, bastante elevada. ¿Vale? Entonces, intenta que llegue como cantidad máxima 10 gramos o incluso pues la cantidad mínima posible. ¿Vale? ¿Qué cantidad de calcio y vitamina D para osteopenia? Depende del grado de osteopenia, pero te podría decir que optes por 1000 a 2000 unidades de vitamina D y que optes más o menos por unos 100, 125 miligramos de calcio. ¿Vale? Calcio de coral, que es el que más absorbe. A poder ser. Pues los BCAAs en ciclismo sería muy interesante tomarlos pre-entreno y cuando se excedan los entrenamientos sean intensos, de una intensidad alta y se excedan más de 2 horas, que puede haber ya catabolismo de masa muscular, pérdida de masa muscular, creo que podría ser un aporte interesante ahí tomarlo intra-esfuerzo, ¿vale? Intra-entrenamiento. ¿Crees que es normal comer un día bastante azúcar industrial y los días siguientes poder perder peso? Porque eso a mí... Puede ser que al comer tu azúcar realmente dejes de comer otros alimentos y al final comas peor, pero no comas menos calorías. Mi pregunta, ¿eh? Porque podría ser eso. Porque si no, me cuesta entender por qué, ¿eh? Realmente. No sé, puede ser que sea eso. Tortas de arroz y crema de cacahuete es una buena opción o es malo mezclar carbos de alto índice glucémico y grasas. ¿Tortas de arroz integral te refieres, Leonard? ¿Que son la mayoría o tortas de arroz blanco, por así decirlo, sin ser integral? Gracias, Iván. Especifica para poderte decir, ¿vale? Porque, claro, izquierdo un poquito entre una cosa y otra. Igualmente, si tú has hecho actividad física, vas a meter las tortillas de arroz, no lo veo mala opción. No lo veo mala opción, ¿vale? Después de hacer actividad física. Pero claro, si no es después de actividad física, prefiero ser tortillas de arroz integral. Que creo que tiene muchos más beneficios. Vale, pues Leonard, mete las integrales, te van a hacer más y van a tener más beneficios. Y si después de entrenar, pues la crema de cacahuete y las grasas se evitarían, porque ralentizan la absorción de la proteína. Y lo tomaría mejor pues con un revuelto de huevos. Tortilla francesa, que tiene menos grasas y tiene un poquito de aporte de proteína interesante, ¿vale? Ahora y el arroz negro, buah, interesantísimo. Si es el que es realmente arroz nerone, o sea, el real arroz negro, me parece interesantísimo sus propiedades, vitaminas y minerales. Si es el arroz negro con tinta, bueno, tiene propiedades también, pero me gusta más el nerone, por su aporte de fibra, índice glucémico, etc. Nada, hombre, para eso estoy, para ayudaros si puedo por aquí, o sea, que un placer. ¿Cómo puedo coger hora para visita? Anabel, escríbeme a mi correo, que lo tienes en cualquier pie de cualquier post mío, alexjanesdelacala@gmail.com. Y ahí te informo, ¿vale? Progesterona para tener las reglas menos abundantes. No hay otra forma que no sea en medicamento. Progesterona, claro, se toman medicamentos. Sí que hay suplementos que pueden ayudar a regular y aumentar la progesterona. No tanto como tomar progesterona directamente, como sucede con el Agnus Castus, por ejemplo. ¿Vale? Siempre las reglas sean abundantes puede ser por muchos factores, ¿eh? Uno de ellos puede ser progesterona baja y estrógenos muy altos, o un uso de plásticos muy alto que también aumenta estrógenos y baja progesterona, etc. O sea que no siempre es por eso, pero puede ser una causa, pero no siempre es por eso, ¿eh? Pues dentro de las tendencias que salen últimamente, que me llevo muy bien con Carlos Ríos, creo que, igual que el Janez apto, o apto no apto,
a veces pueden surgir confusiones o extremismos, pero creo que puestos a buscar una tendencia de alimentación, de estilo de vida sana, creo que es de las que más apoyaría y de las que más estoy de acuerdo con ellas. Realmente, evitar los alimentos que estén excesivamente procesados, que puede haber alimentos buenos procesados, pero como cualquier extremismo no será bueno, pero como tendencia a seguir, pues a lo mejor me gusta más esta que otra, ¿no? ¿Qué opinas de la información que comparte el músico Carlos Estero? Ostras, no sé quién es. Gato, tú eres una fija aquí, fijo. No lo sé, no sé quién es. Pero si es músico, no sé, me pinta la cosa mal, ¿no? ¿Entiendo? Energinina y creatina para entrenar, perfecto. Pero entrenes retardante de fatiga. La creatina, para que sea efectiva, tienes que tomarla siempre, ¿eh? Necesita carga. Al tostar los frutos secos se dañan los nutrientes, ¿verdad? Se dañan muy poco. Y sobre todo, se eliminan sus antinutrientes. Con lo cual, yo soy de los que estoy a favor de tostarlos y eliminar sus antinutrientes. ¿Vamos a disminuir un poco sus vitaminas y minerales? Sí, pero vamos a absorberlas bien. He leído que es mejor tomar betalanina para aumentar el nivel de carnosina. ¿Por qué no te tomas? La betalanina, la carnosina, tiene poca evidencia hasta el día de hoy. Tiene mucha más evidencia betalanina. Piensa que es como la carnitina. ¿La carnitina aumenta la carnitina en sangre? Pues muchas veces no. Muchas veces se tiene que tomar en carnitina tartrato, ¿no? No da forma sencilla, hace que se absorba más, porque tenemos que absorberla a nivel gastrointestinal. Con lo cual, de momento la betalanina tiene más función para aumentar la carnosina muscular que la carnosina directamente. Alex, una cosita. El omega 3 se guarda en frío. Sí, sí, sí. Mónica, tú puedes preguntármelo por mail, campeón. Sí, sí. ¿Qué alimentación recomiendas para enfermedades inmunodigestivas? Claro, ¿qué enfermedad inmunodigestiva? Digestiva, exactamente. Pues claro, hay muchas enfermedades inmunológicas y muchas digestivas. Es una combinación, pues ya, pero exactamente cuál. Sinceramente, es una persona que por mucho que sepa, habla sobre algo de nutrición que no le compite y no tiene formación ninguna, pues quizá es un poco partidista, ¿no? En plan de muy extremista, ¿no? Cuando solo leemos de una cosa y no nos formamos para otra. Siempre que vamos a leer sobre algo, recomiendo que sea alguien titulado y formado. Porque cuando estás formado y la lías, puedes ir a buscar al colegio de esa persona. Colegio de nutricionistas o colegio, y te oye, esta persona está haciendo algo mal. Pero si es una persona que habla de un tema en el cual es intrusista totalmente, está bien, pero no lo recomendaría seguir, ¿vale? Por eso hay tanto intrusismo en redes sociales, tanto divulgador que no tiene ni idea, que no digo que esta persona tenga idea o no tenga ni idea, pero como hay tanta gente hablando, con perdón, gilipolleces sin sentido por redes sociales, prefiero seguir gente formada que no seguirlos, ¿vale? Para eliminar metales pesados. No se está escuchando por el aire, ostras, sorry. Para eliminar metales pesados, partidario de la clorela y del ácido alfa lipoico. Sí, aquí hace frío, ¿eh? No me apasiona el Farmatón Complex ni nada. Prefiero otros multivitamínicos. Si buscamos alguno económico, prefiero el Vegan Complex de Green Vita, de granero integral, perdón, Green Vita no, de granero integral, antes que esos. Movéis bien ahora, mejor, ¿no? Sibo. Vale, ¿esto de qué pregunta es? Recuérdamelo, porfa. En dieta normocalórica obtendremos mejor composición corporal si bajamos la proporción. Depende, Jorge. Me he encontrado a lo largo del tiempo que hay personas, sobre todo en hombres, en mujeres normalmente les sienta mejor las grasas que los hidratos, ¿vale? Pero en hombres me he dado cuenta que hay personas que responden, la mayoría, que responden muy bien a dietas altas en grasa, con carbohidratos normales, y otros que reaccionan muy bien a hidratos de carbono altos. Entonces depende de la persona. ¿Y top multivitamínico? Ahora hablamos de multivitamínicos. Pues diría, si tuviera que decir alguno, para mujer, o el Solgar V,
Fórmula V o el Multifemale de Viridian, y para hombre podría decir el Multimega Staff quizá. Vale, alimentación que recomiendas más favorable para el SIBO. No, cetogénica no. Sin duda FODMAPs y tratamiento, junto con la dieta FODMAPs, tratamiento. No hagamos una dieta FODMAPs y no tratemos. FODMAPs y un tratamiento antibiótico natural o tratamiento antibiótico. Pero las dos cosas son fundamentales. Igual que el manejo del estrés. El SIBO realmente... Tengo, por ejemplo, aquí una campeona que estoy dando el SIBO. Y tengo... Estoy bastante especializado en SIBO, al cabo del tiempo. Empecé con Miriam, me empecé a formar. Leer, posgrados, etc. Y... Si hacemos una dieta sola, sin el antibiótico, no va a funcionar. Y si hacemos antibiótico solo, sin dieta, no va a funcionar. Tenerlo claro. Joder, aquí os digo. Muy bien. Pero aquí no se puede. Un sol lento puede ser la causa de hacer heces duras diarias. Normalmente las heces duras vienen más por falta de hidratación, por una no buena hidratación a través de agua, de líquido, ¿vale? Si fueran heces que fueran bolitas, normalmente se asocia a falta de magnesio la dieta. Pero si es por dureza, realmente es por falta de hidratación, normalmente, ¿eh? Vas a consulta online, vivo en Ciudad Real y es una pena que no pueda ir presente. Sí. Ahora mismo, debido a que mis padres son de alto riesgo, son personas de alto riesgo y adultas, bastante adultas, todo pasa consulta online para no crear riesgo, porque no me quedaré muy tranquilo. Sé que hay profesionales que no pueden no trabajar online. Yo en el caso sí que puedo y llevo desde que empezó el COVID pasando consulta online totalmente. O sea que sí. Estoy con dieta fuma, tratamiento, para todo hormonal, pero es un rollo porque excluye cosas. Vale. Sí, pues puedes hacer el tratamiento hormonal y el tratamiento de SIBO, ¿eh? No es contradictorio en ese sentido. ¿Crees que las sardinas en lata, en oliva virgen, pueden aportar algo positivo? Y tanto, sardinas son vitamina D. Sí que es verdad que en lata, pues mejor en otra opción, pero en lata también tenemos sus beneficios, como vitamina D, omega 3, alto en DHA, uf, me encantan las sardinas. Si está nublado igualmente el cuerpo, sí. ¿Sabes esas veces en las que vas a tomar el sol y está nublado y sales rojo de tomar el sol? El sol lanza sus rayos, sobre todo los ultravioletas B y los ultravioletas A, ¿no? Sobre todo los ultravioletas B, que son los interesantes. ¿Esto qué hace? Que nosotros vayamos sintetizando la vitamina D a través del hígado, ¿no? Con la activación que tiene el sol. Que nosotros tengamos más calor o menos calor es lo mismo, pero el sol, aunque la nube haga de filtro, nos va a dar igual. Vale, esto ya lo he comentado justo ahora contestando al otro. Sí, es normal porque estás eliminando el exceso de vitaminas B y eliminando el exceso de vitaminas hidrosolubles. Es normal, sí. Nada. Vamos, va. Sí, el tema de vitamina D baja en Menorca, incluso en Canarias, sale baja la vitamina D. Porque no estamos en el lugar y en el sitio correcto, latitud y grados, para que la absorbamos. Es un rollo. Mi vida de arroz en lactancia. Adelante. Sin problema. Ten cuidado, porque serán hidrolizadas en la mayoría. Preferiría de almendras, pero... Bueno.
De momento la batería creo que me está respetando bastante. En un ratito chaparé. Bueno, a todo, al final, por mucho quieran luchar con el tema de dieta cetogénica, que es la panacea y todo esto, la evidencia científica es clara. Entonces, que sigan luchando, que sigan vendiendo motos y vendiendo humo, que realmente al final la evidencia científica dice una cosa, y es que manda. Y si lo dice la evidencia científica, lo dice gente formada y autorizada, pues por mucho que haya un gurús que no tengan, con perdón, ni puta idea, pues bueno, al final todo vende, ¿no? Los extremismos venden. No vende decir que la dieta cetogénica va bien para una enfermedad y para otra. Va bien decir que la dieta cetogénica es la hostia. Pero mira el currículum de la persona y cuando veas que no está formada, se te quitan las ganas ya de seguirla. Pero bueno, son las redes sociales. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Última pregunta y, bueno, contestaré las últimas. Vale, estoy con el doctor. Muy buen nutricionista. Rubén, que trabaja con ellos. Los demás no los conozco. Si te lo están tratando con una dieta personalizada e individualizada, perfecto. Perfecto. Bueno, ya sabemos, tema de mejillones, almejas, frutos secos, carne, te van a ayudar, igual que las legumbres también. Se dice que la vitamina D con un hígado en mal estado nunca se absorberá. ¿Qué opinas? Obviamente, la vitamina D se metaboliza en el hígado. Entonces, si tenemos un hígado muy jodido, es normal que influya en la absorción de la vitamina D. Muy lógico, sí, sí. Pues familia, aprovecho que ahora ya he contestado todas las del chat y me despido. Os doy las gracias a las 29-30 personas que habéis estado por aquí y todo un placer. Mañana seguimos con más, ¿vale? Sobre esta hora, 7 a 8. Y os espero aquí para resolver vuestras dudas. Un abrazo enorme, buenas noches, que aproveche y tapaos si no paséis frío. Hasta mañana.